Bienvenidos a nuestra segunda lección de este módulo 2 para Historia de la Sexualidad en Foucault, y vamos hoy a tratar la lección que habla específicamente sobre qué es el poder no poder. ¿Por qué estamos hablando del poder no poder? ¿Qué es el poder? Quiero preguntarte primero, ¿cuándo te sientes poderoso? ¿Cómo te sientes? El poder tiene un olor, un sabor, una imagen, una textura. ¿Por qué uno siente el poder en otras personas? ¿Por qué uno siente el poder en uno y cómo se siente? Esa manera de comprender el poder que te he puesto a pensar en este momento seguramente es un poder de victoria, soberano, autónomo, por encima de los demás, en donde dejaste claro quién eras tú. Pues bien, Foucault está diciendo que el poder no es una cosa material que se agarra, que se adquiere, que está puesta en una chaqueta o en un micrófono o en una tiza o en una regla, no. El poder es una fuerza que se ejerce. Y esa fuerza que Foucault está diciéndonos aquí es una fuerza que tiene múltiples formas y maneras de darse. Y como siempre saben que cargo con mi libro, pues aquí dice básicamente que no es, dice, el poder no es una institución, el poder no es una estructura, es decir, el poder no es el Estado, el poder no son las oficinas, el poder ni siquiera es la escuela. Dice, el poder no es una potencia. No es una potencia, el poder es el nombre que se presta a una situación estratégica compleja en una sociedad dada o en un momento dado en relación con otra persona. Recuerden que no hay poder sin discurso, no hay discurso sin acción y por eso no hay acción sin poder. Eso quiere decir que las relaciones, que el poder no es algo que se adquiere, no lo compras, el poder es una fuerza, como les digo, que se da, que no escapa, que no, tú no la tienes, yo no la tengo, no. Todos estamos en relaciones de poder porque todo el tiempo estamos interactuando con los demás. El poder no está en oposición o fuera de ti, el poder está dentro de ti y tú estás siempre en una relación de poder con los demás. El poder no viene de abajo ni de arriba, el poder viene de todos lados, es una circunstancia. Y además dice que toda relación de poder es una relación intencional y subjetiva, es decir, que tiene que ver contigo. De eso no nos podemos escapar. Pero lo clave aquí es comprender que el poder encarna la resistencia. ¿Cómo puedo ser capaz? ¿No? Esa fue la respuesta para sí. Foucault está describiendo, observando, detallando un poder que oprime, ¿no? Un poder que se instaura para controlar, administrar. Foucault dice, la manera de poder entrar a ese poder es haciendo resistencia dentro del poder, casi como si te convirtieras en un camaleón para poder entender ese poder y trabajar desde adentro el poder. Pregunta que, o solución, o propuesta que le hizo falta responder de manera más estructurada. Pero Foucault está diciendo, voy a buscar aquí mis apuntes para compartir con ustedes y no perdernos en esta lección, porque tampoco me gusta aprenderme las cosas de memoria y demás, que hay cuatro cosas claves de las que habla Foucault para entender el poder. Dice, la primera regla es la regla de la inmanencia. Quiere decir que las relaciones de fuerza que constituyen al poder están intrínsecas en el ser para su dominio y su análisis. Están en ti. Regla de las variaciones continuas. Dice, no busca a quién posee o a quién le hace falta el poder, ¿no?, en el orden de la sexualidad, sino que hay un esquema continuo de modificaciones sobre el poder. Lo que pasa es que a veces nos estancamos en las formas y no evolucionamos con las formas en cómo se establece el poder. La regla del doble condicionamiento, dice, son las estrategias que hacen funcionar a las tácticas y las tácticas que le dan especificidad a las estrategias. No hay estrategias sin tácticas, no hay tácticas que movilicen la estrategia. Porque Foucault está entendiendo que el concepto de poder tiene un problema de lenguaje y de interpretación. Nosotros pensamos que es un poder grande, omnipotente, omnipresente, sí lo es, pero no es una estructura que solo dependa de ser una estructura hegemónica, sino que esa estructura de poder se construye a partir de muy pequeñas relaciones de poder que reproducen la lógica del poder dominante y hacen funcionar y sostienen y mantienen por siempre a ese poder. Y por último, la regla de la polivalencia táctica de los discursos. Y básicamente así, en resumen, porque yo no quiero que se me vayan a aburrir, dice, los discursos son segmentos discontinuos que no tienen una función táctica uniforme, por lo que pueden servir para estrategias diferentes. Es decir, como el poder pega para todos lados y en todas las direcciones, no siempre quiere decir que de manera estratégica hay un poder dado con una táctica que responda a una cosa porque puede rebotar para otra parte. Esas concepciones las tiene Foucault. Pero hay algo clave con el que quiero terminar este módulo sobre Foucault, y es decir que
me vuelvo a escapar a mi presentación y a mi resumen para ustedes, que se los voy a pasar en la página. Foucault nos está invitando, por un lado, a entender que el poder está en todas partes, que no es que lo englobe todo, sino que viene de todos lados, y que todos tenemos la posibilidad de ejercer el poder como una fuerza de una situación estratégica, porque el poder no está únicamente en el orden de lo legislativo o de lo represivo, sino también en la acción del sujeto o del individuo en la sociedad. Nos vamos a nuestro último módulo para hacer el cierre de este MOOC sobre historia de la sexualidad.